Oigan, oye, chicos, entrando a temas un poquito más serios, queremos, Melanie, compartir contigo, porque tú sabes que los televidentes de Amor, Amor, Amor son chismosos a morir. Chismosos a morir. Y siempre tienen el siempre tienen a bien, digamos, compartir con nosotros esas fotografías que aparecen en algunos en algunas cuentas de Facebook y nos las han hecho llegar. Entonces queremos solamente compartir contigo y que nos digas un poco, por ejemplo, bueno, al innombrable, ¿no? Tenemos allí al innombrable acompañado de esta chica. ¿Quién es ella? A ver, ella creo que es su prima. Ok, ¿y se llama? Prima. No. ¿No te acuerdas? No me acuerdo su nombre. ¿No te acuerdas del nombre de la prima? Jennifer, Karen, Karina. Ya. ¿Y ella? A ella no la conozco. ¿A ella no la conoces? No. Nosotros tenemos la información de que ella sería la hermana de Cristian, o sea, tu cuñada. No, o ella sea, no es la hermana. No es la hermana. Es trigueña, es alta, delgada y tiene cabello oscuro. Ya, ¿y esa casa, ese lugar que estamos viendo donde es tomada esa fotografía, te suena familiar? ¿La ves? ¿Esas cortinas? Esas ventanas, un mueble como café que está a mano izquierda de la foto. ¿Te suena familiar esa casa? No, no la ubico en realidad. No, te no tenía mucho contacto con, de repente, con los padres de Cristian. No ibas a visitar con alguna frecuencia de repente a los suegros, ¿no? Sí, pero he conocido la casa de los papás de ellos, ¿no? Ya. Que, okay. Que ya están. ¿Y esta foto de aquí? Esa foto de ¿Logras ahí, identificar quiénes son? ¿Eh? La chica esa es la que estaba anteriormente con Cristian y es la nueva pareja de Cristian. O sea que la anterior, la chica rubia que está vestida de negro, que nosotros teníamos entendido de que es la hermana, está acompañada en esta foto y en la misma casa de esta, la Tulita Bamba, como le dicen, ¿no? La nueva pareja sentimental ellos de Cristian son los Domínguez. Familiares de Cristian. Y ella sí es la prima, sí, ¿cierto? Sí, ella es la prima. También fotografiada, como ustedes la pueden ver, acompañada de Tulita. O sea, ¿qué piensas de eso? Bueno, pues al parecer la familia ya desde hace tiempo sabía de la relación que existían entre ellos, ¿no? Porque o sea, que ya Tulita ya está aceptada, forma parte del núcleo familiar, ya comparte con los... Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Sí, pues eso es lo que todos vimos y nos quedamos realmente impresionados. ¿Qué dice Carla? ¿Qué dices? Carlita, ¿Qué dices? No, lo que pasa es que, no, le digo a Leonard que hay un problema grande en la casa porque las cucarachas invaden mucho la casa rápido. Uy, no, chico. Le estaba diciendo eso. Eso es lo que he dicho. Estaba hablando de un problema de la casa. Pero no he dicho nada malo. Pero a las cucarachas se las fumiga, sí sabes, ¿no? Sí, pero esas se reproducen y así las fumigues y le echas el secreto a la abuela, igualito se reproducen, crecen y te invaden. No, pero es que para exterminarlas, sí. Para exterminar con las cucarachas tienes que acabar hasta con los huevos. Sí, los huevitos de las cucarachas, pues. Sí, porque tú sabes que se meten en los huecos más chiquitos, claro. En los huecos, ahí están las cucarachas. Se meten por los rincones y ¿sabes cuándo salen? ¿Pero los huevos de quién, ah? ¡Las cucarachas! No, no queremos acabar contigo porque después no pueden salir unos bebitos tan hermosos. Bueno, ese problema, ¿no? De las cucarachas en el hogar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, Melanie, ¿tenías tu conocimiento de no, de este no tenía asunto? Conocimiento de ese asunto. Bueno, ahora ya las cosas más claras todavía, claro, las tengo. Más claras. Pero ya, entonces, ya pasó. Listo. Pasó. Oye, pero por favor, Johnny, no es la primera ni la última mujer en quedarse supuesto. Sola, hijito. ¿Sabes? No, pero sola, hijo. Aparte cuenta, es una mujer regia. Cuenta los días porque los galanes le van a empezar a llegar pero así. Mira, a todos lo los chicos. Que, lo si el productor que ya le está echando ojo ya. A todos los chicos que se sientan capaces de conquistar a una mujer como Melanie este primero de mayo, los esperamos en el Ahí está, ahí está. Ah, sí, los esperamos. ¿Qué hora? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La hora? A partir de las 10 de la noche. 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche en el Kimber Internacional, este Listo. Primero de mayo. Gracias, Melanie. Gracias toda la suerte, todo el éxito para ti, corazón. Gracias. Carlita, Leonard. Gracias. Besitos. Y les queremos agradecer también a nuestros amigos de Hotel Perú Pacífico en la avenida Cuba 127 de Jesús María, o sea, aquí mismo. Y
a la florería Flor, flor.perú.com en la Avenida de los Conquistadores, 1158. Ay, Ani, bueno, quiero darle las gracias. La chica nomás, la chica. Yo me pongo a un costado. Gracias a Vestidos. Gracias a Vestidos Malicia. Mira el balcón de la Concepción. Vestidos Malicia. Ay, este es micloset.com. Este. Mi closet de mi cuarto. Gracias. Gracias. ¿Y tú, Melanie? Yo igual. Bueno, tengo que agradecer a la Clínica San Gabriel. Gracias. Corte comercial.